deseado después de haber conseguido dos victorias consecutivas, algo que se ha hecho toda la temporada ahora mismo. Sí, el equipo está con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha moral y bueno, llevamos una línea muy buena de partidos y hay que seguir para conseguir lo antes posible los 42 puntos y estar más tranquilo, ¿no? ¿Qué ha cambiado en el equipo? ¿Únicamente la dinámica y los resultados? ¿Qué diferencia hay ahora mismo con hace un mes? Bueno, yo tampoco te puedo decir mucho porque llegué prácticamente y quitando el Barça, desde que llegué, pues hemos ganado y hemos empatado todo. Entonces, bueno, sí que hablo con los compañeros, también es verdad que muchos partidos tuvieron mala fortuna y bueno, al final las buenas rachas parece que va también todo de cara. Estamos en una de ellas y hay que aprovecharla y bueno, como te digo, conseguir los 42 puntos lo antes posible para que el equipo, bueno, pase este sufrimiento, que pierdes dos partidos y te metes otra vez abajo y no lo queremos pasar. De puertas para afuera hay un poquito de euforia después de, bueno, de buenos resultados. Me imagino que de puertas para adentro, euforia aparcada y a seguir trabajando, ¿no? Sí, porque bueno, porque con 28 puntos baja, ¿no? Entonces, el equipo, hemos salido del descenso, pero la mentalidad nuestra es conseguir esos 40, 42, 43, los que sean, para salir de ahí abajo, ¿no? Porque bueno, como te digo, pierdes dos partidos, los equipos de abajo empiezan a apretar al final y tienes que, al final, siempre es eso, 40, 42 puntos, que yo creo que da la tranquilidad para estar más tranquilo. En tu caso concreto estás interviniendo casi bastante más en los partidos de fuera que en los de casa. Son ese mismo sistema, pero distinta forma de jugar, ¿no? Bueno, el míster tiene ahí sus métodos, le está saliendo bien y bueno, no se le puede decir nada, ¿no? Él pone, yo creo que a lo mejor es que estén para ese partido, nos está saliendo bien y aquí todos sumamos y cualquiera que salga está concentrado para dar lo mejor y es lo bueno, ¿no? De este equipo, ¿no? Que el que sale pues lo hace bien y